Tenemos en la línea ya, agradezco mucho al señor senador Luis Sánchez Jiménez. Señor senador, por el Estado de México, te agradezco mucho el que me tomes la llamada. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos a tu auditorio. Oye, nosotros aquí preocupados por lo que está sucediendo con Pemex. Ya habíamos adelantado que estaban desmantelando a la empresa, la dejaron por los suelos, pero ahora nos sale Carmen Aristegui, la revista Proceso, con todo este reportaje donde en Brasil documentan que al señor exdirector pues le entregaron ni más ni menos antes de iniciar las elecciones de 2018 $4 millones. ¿A dónde irá a parar ese dinero? ¿Se sabrá algún día, señor senador? Bueno, $4 millones antes y $6 millones después. Sí, pero ya eso se podrían presumir que es el 60% para la bolsita del recaudador, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, una parte de eso seguramente que llegó a la campaña de Enrique Peña Nieto allá en el 2012, y bueno, pues lo otro habría que ver, ¿no? Pero de que hubo unas cuestiones ahí que tienen que ser aclaradas de corrupción, ¿verdad? Tienen que ser aclaradas, por supuesto. Y no basta con que salga el ex director de Pemex, Lozoya, a decir que no es cierto y que va a demandar por difamación a los que le están acusando. Esto no sirve. Creo que hay en la investigación que se está haciendo, en la información que nos da Carmen Aristegui y el diario de Brasil Globo, esta información tiene datos muy precisos. Es la declaración del representante de Odebrecht en México, y es el que directamente hizo el acuerdo con Lozoya, y que incluso pidió que la autorización de la empresa para hacerle los depósitos en las cuentas bancarias que, dice el mismo declarante, le dio el director de Pemex en ese entonces, y antes el coordinador de Asuntos Internacionales de Enrique Peña Nieto. Entonces, hay información muy precisa. Él da fechas, da números de cuentas. Pero Lozoya dice que señor senador, que eso lo depositaron en cuentas que no están a su nombre y que ese dinero nunca pasó por sus manos y que no sabe nada. ¿Cómo vincularlo? Bueno, es que nosotros hemos acusado de corrupción, no de ser tontos, ¿verdad? Es obvio que el dinero no pasó por sus manos, pero el funcionario de Odebrecht señala que Lozoya le dio el número de cuentas, una cuenta, pues son cuentas que se abren en paraísos fiscales, ¿verdad? Y que pues es obvio que para llegar a esta información más precisa se requiere mayor investigación aún, y pues supongo que no las tiene a su nombre, ¿no? Entonces, de esto se agarran ellos, lo aprovechan y tratan de confundir. Me parece que tiene que haber una investigación muchísimo más a fondo. Pero, ¿tú confías en la PGR para que investigue esto? Bueno, como institución todos tenemos que confiarle, ¿no? Lo que sí hay que deplorar es esos funcionarios pillos que en vez de hacer lo que les corresponde hacer, pues no lo hacen. Fíjate que el día de hoy el periódico El Punto Crítico publica en su portada denuncia Morena ante PGR a Lozoya. ¿Esto motiva al PRD para también hacer la denuncia o ya lo tenían pensado antes? No, mira, esto ya desde hace tiempo hemos hecho observaciones, hemos pedido la participación de la PGR ya en otros momentos. Yo estoy señalando esto desde hace algún tiempo, desde el año pasado, en enero, estuve señalando que se tiene que investigar a Lozoya, que se tiene que investigar a esta empresa constructora Tapia y a Odebrecht. Desde entonces se lo señalé, porque yo desde entonces tenía información de que eran empresas que estaban siendo beneficiadas con contratos multimillonarios. Y bueno, pues no ha habido nada, ¿no? No es una cosa que yo esté ahorita aprovechando
este momento de escándalo mediático para hacer estas observaciones, como claro. Lo hace ahora Morena, ¿no? Yo desde antes lo estoy haciendo. Sí, pero decía, yo recuerdo que en este mismo espacio lo habías presentado ya, senador Luis Sánchez Jiménez, pero ¿tú consideras que más de lo mediático realmente pueda llegar a haber consecuencias y que se inhiba a estos actos de corrupción? Por eso era mi pregunta, si confiamos en la PGR. Pues bueno, como institución, pues hay que confiar en ella, pero lo que hemos visto en este sexenio, el papel de la PGR es para encubrir a los amigos del presidente. Entonces, es obvio que no va a haber nada, tampoco la Secretaría de la Función Pública muy seguramente que no hará su trabajo. Y entonces, en lo que yo creo que podríamos tener una esperanza es en el Sistema Nacional Anticorrupción. Quienes están ahorita ahí al frente de este sistema, creo que tienen en sus manos una oportunidad para mostrar una diferencia en cuanto a la investigación de los actos de corrupción y llevarlos a que se castiguen. Me parece que ahí tenemos una oportunidad, ellos y nosotros como sociedad, para que las cosas se puedan. Bien, senador, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Te invito a que en esta mesa de trabajo podamos ahondar también sobre el tema. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.